es muy importante poder venir a monitorear el ingreso de los distintos camiones, porque parte importante de la seguridad alimentaria y del abastecimiento para todos los chilenos es producto también de las importaciones. Estábamos justamente monitoreando estas nuevas normas que se han instalado con un PCR con 72 horas de anticipación. Eso en el fondo permite a los choferes poder ingresar con la carga tan importante para poder llegar con estos alimentos después a ser distribuidos por todo el país. Lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es cumplir con nuestra función de controlar la frontera desde el punto de vista sanitario, vegetal y animal, como lo hacemos en todas las fronteras, pero especialmente aquí, donde hay un movimiento de 150.000 camiones, donde es muy importante, ¿no es cierto?, la cantidad y el flujo.